trabajar de pequeño, ¿no? De chico yo maté a muchas horas en su casa, muchas noches, muchas horas, ahí esto con él, saliendo con él, ¿no? David, esto en la cine, esto para acá, esto para allá. Y la verdad es que con David me uní una amistad muy grande con todas las casas de ellos, ¿no? Y la prueba es que tiene un concurso que, bueno, un concurso que está bien también, que es la caladora de Córdoba, y iba yo con él tocando, ¿no? Que, en fin, y yo con David estaba mucho, y cuando era pequeño, vamos, con 7, 8, 10, 12 niños, 13 añitos, yo allí en su casa, en fin, como una familia, ¿no? Y David, esto para acá, esto para allá. Una de ellas, Esperanza, está casada con un banderillero, Paco Peña, que venía ahí pero no pudo venir porque tenía que torear. Él iba ahora estuvo con Javier Conte, de Ponte y Confianza, su tiempo, y ahora va con Julio Aparicio. Y me une mucha confianza, yo conozco mucho, vamos, yo a esta niña la conocía, y a su madre, su madre canta muy bien. Y al enseñarlo también, porque allí en el CIA hay mucho. Ellas son mestizas, tienen ramarazo de gitano, porque la madre es mestiza de estas niñas. Y tienen su ramarazo de gitano. Y allí en el CIA hay muchos gitanos y cantan muy bien, muy bien. Entonces yo las conocí. La primera vez que nos conocimos esta niña, íbamos a un concurso de baile a San Juan de las Cabezas. Y voy a poner ahí. Y esta niña pues, también estamos allí participando, no sé, de baile ahora, cantar, no me acuerdo exactamente. Y allí ya pues, se conocieron ellos y yo a la madre se la conocía, la madre tenía, yo no tenía una gran amistad de ella para conocer, la canto bien. Y en fin, la conozco desde mucho tiempo. Y hicieron muy buena amistad también con David. Después de un año y medio, que ya hacen de la muerte de mi padre, pues todavía lo echo de menos. Porque él me esperaba que yo viniera para salir conmigo, darse su vuelta. Para mí mi padre era mucho. Entraba por esa puerta yo y él siempre este era su sitio. Se ponía aquí con su... así, un poquito cosa así, y él se ponía con su trocito de pan, a mojar en el cafelito y con su café. Y me veía de llegar, y yo llegaba, hola Tito, ¿cómo estás? ¿Qué es, Javi? ¿Cómo estás? Y yo, mira, ¿de qué? Siéntate. Y me sentaba, es que echaba un zapatito de charla con él y demás. Yo lo recuerdo, un hombre muy humilde, y yo lo quería mucho. Nunca, no se me olvida. Era una persona que se dejaba de querer mucho porque no discutía con nadie, él daba consejos y nunca entraba en un debate, ni en una polémica, ni nada. Él daba su opinión. Y a mí, la verdad que me gustaba mucho hablar con él, Entonces, pues este hombre también se ofreció, ¿no? Yo fui a hablar con él a la copla para ver a Erika cuando ganó el tercer puesto de esto. Y pues la verdad es que yo me quedé muy bien, yo no tengo ninguna queja de Pepe, contarle con un hombre que le puede ayudar, le ayuda. Yo le dije, Pepe, estoy aquí, no, estoy contigo, lo que quieras. Pepe,
Ahí estoy, estos últimos momentos de Román, quiero que estoy para lo que quiera. Bueno, pues Quino Román, primero, para mí, era una gran persona, un ser humano con mayúsculas. Y después, como artista, poco puedo decir yo, ¿no? Todo el mundo lo ha conocido, sabe cómo tocaba, era un maestro de la guitarra. Ha sido uno de los grandes artistas linenses que, de alguna u otra forma, no se le ha hecho justicia. Quino Román tenía que haber tenido más protagonismo dentro de la sociedad linense. Y digo esto porque cualquier entendido del mundo del flamenco, cualquier persona que haya estado ahí defendiendo ese género, ha conocido a Quino Román y sabía de la variedad. Como casi siempre ocurre, no eres profeta en tu tierra, te reconocen todos los valores fuera de ella, y aquí, como he dicho antes, no ha tenido el reconocimiento que merecía Quino Román. Y como persona, como decía yo al principio, un buen amigo, una persona sencilla, una persona humilde, que no hacía alarde de su arte. Él se sentaba en el escenario con la guitarra en la mano y ahí es donde él expresaba todos sus sentimientos. Pero jamás lo vi de decir que él tocaba más que nadie o corregir a un compañero. Siempre lo vi dando buenos consejos, tanto a los propios compañeros guitarristas como a los artistas que él ha acompañado. Yo creo que el mundo del flamenco, el mundo del arte, ha tenido una pérdida muy importante con la muerte de Quino Román, que todos, de verdad, aquí en la línea y desde la compra, añoramos, recordamos y queremos. Su más fiel cantao, maestro de los maestros, y Aurelio Selle será, que Dios lo tenga en su gloria, su cante será inmortal. Con los titiritimundi que yo te pago la entrada, que si tu madre no quiere, que dirán, que dirán, que dirán, que dirán, que tendrán que Bueno, pues recordar a Quino, pues es fácil y también difícil, ¿no? Porque yo tuve con él una vinculación bastante buena, ¿no? Y me acuerdo muchas cosas de él como persona, pues decirte que era una maravilla estar al lado de él, ¿no? Y a un sitio, como me acuerdo de una peña que era en Chiclana, y escucharlo a él de tocar, ¿no? Y me acuerdo que una persona así mayorcita, un hombre ya, un viejete, un abuelo, decía: oye, ¿de dónde ha salido ese hombre tocando? Que por aquí, mira que pasan gente, pero como ese hombre acaricia esas cuerdas de esa guitarra, Quino, ¿no? Quino. Y me acuerdo que fue y se tiró una foto con él, le dio un abrazo y Quino tan contento. Y en esa actuación fue con Paqui Lara, porque era, como se dice, ¿no? Era la persona que él, ¿no?, últimamente iba con ella, ¿no? Que colotín y ritimú, di que yo me perdí.
abrazo, tantísimas cosas tengo en la mente y de verdad que me ha dejado en mi corazón una huella, porque me acuerdo muchas veces que estoy solo en mi casa, que yo lo mismo eran las 12 a la 1 y bajaba de mi casa y me iba a buscarlo a él porque me llamaba o yo me encontraba, digo, tengo que ir a ver a mi primo Kim, y lo llamaba o iba a su casa y nos enrollábamos allí y nos daban las 5 o las 6 de la mañana y le decía yo, digo, me va a costar divorcio, Kim. Y me va a costar divorcio, porque la verdad que era una de las cosas mejor que ha pasado en mi vida, el tener esa amistad con Kino, de verdad. Era, ya te he dicho, estuvimos, en 3 días se vendieron todas las localidades de ese teatro, de ese palacio de congreso, Pepe, y estábamos contentísimos, sin ser profesional uno, mira qué bien se hizo y qué bien nos salió con la ayuda de Dios, de verdad. Parece que Dios le dijo, mira, os van a salir todo de redondo, porque ya te he dicho, fueron unos momentos buenísimos, todo el mundo colaboró, desde Juan Diego Bonillo, desde este hombre Antonio de Lara, estuvo también con nosotros en la producción, en lo de artístico, Antonio Benítez, todos los artistas, todos los profesionales que vinieron, fueron para ellos una grandeza. Nada más dijimos, no, mira, que llámate a este hombre, a Miguel Poveda. Absolutamente, en el momento que lo llamó, no dudó ese hombre en decir nada más, ¿cuándo es el homenaje? Decirme la fecha, y automáticamente no dudó ni vamos, en absoluto. Y ya te he dicho, como eso, tantísimo, porque también pues el elenco fue grandísimo, ¿no? También me acuerdo de llamar a Antonio Cortés, a Chiquetete, este hombre Benítez, y corriendo, mira, que vamos a hacerle un homenaje a Kino, y efectivamente, corriendo, ¿cuándo? Como todo, al Nano de Jerez, también me acuerdo que todo eso lo vivimos, este hombre Vargas y yo en las oficinas, y a todos no dijeron ninguno le pusieron pega, es curioso, pero ninguno dijeron nada, sino, dime la fecha, eso es las cosas que el comentario que hicieron los artistas, mira, para cuándo, incluso a última hora se arriesgó un orgullo, porque aquí no puede, ya ves, si fue para él una cosa que vamos, que no se lo creía, porque ya te he dicho, se pusieron ahí a través, bueno, y también agradecer al excelentísimo, ¿no?, ayuntamiento de la línea, que a través de sus concejales, como fue Alfonso Escuadra y Jesús Solé, también cuando estuvimos con ellos, porque claro, contactamos primero con ellos, evidentemente, pues fue una maravilla, fue una maravilla, a disposición de Kino, y bueno, y el teatro pues también, ¿no? También este hombre, el antiguo alcalde que estaba, pues también colaboró en decir, mira, Paquino, pues ahí lo tenéis, ¿no? Y ya te he dicho, todo desinteresadamente se hizo. Todo. Ese homenaje de Kino yo creo que es envidiable, envidiable sanamente, ¿no, Pepe? Porque ya te he dicho, todo el mundo colaboró en la línea, todo el mundo, desde las instituciones hasta los artistas, y todo salieron una maravilla, de verdad. Si ha sido algo grande en el siglo, ha sido lo de Kino, de verdad. Es una cosa que a pocos artistas, ¿no?, se la ha hecho cosas tan buenas que hayan salido, ¿eh? Porque ya el pueblo, ya te he dicho. Para Kino, por su humildad y gran trayectoria como artista, en el día del homenaje, tu familia, 30 de abril, bueno, a continuación va a ser el presidente de la Peña Flamenca de Estepona, Juan José González, quien va a imponer el insignia de oro de la entidad de Esteponera a Rodrigo Magno. Thank you.
puedo estar, me pongo nerviosa. Con respecto a Joaquín, lo único que sí lo he considerado siempre con un amigo, entonces tengo dos facetas con él. Tengo la faceta de artista y la faceta humana, ¿no? A la cual de verdad yo admiro más que al artista, con todo lo que lo admiro como artista. Porque él era un hombre un poco especial. Un poco especial, con un sentido de la vida diferente, lo que a veces interesa estudiar. Porque nos enseña muchísimas cosas que parece que se nos olvidan con el ajetreo que hay diario de no tener tiempo, con las prisas. Él, bueno, no tenía, ya ve la prisa que tenía, que se levantaba a las 7 de la tarde, yo creo que poca prisa podría tener. Pero utilizaba el tiempo después con los amigos, o sea, el tiempo lo aprovechaba, no era que no desperdiciaba el tiempo hasta las 6 de la mañana, que ya yo creo que algunas veces tendría que venirse a su casa aburrido porque no encontraba nadie con quien hablar. Lo conocí bien entonces como persona, lo conocí bien también como artista. Actuó en multitud de sitios con éxito, algunas temporadas grandes, porque en las actuaciones que daba ahí en la costa y todo aquello, y las bodas y esto que actuó, pues ahí pudo seguir el derrotero que siguieron los que estuvieron trabajando con él. Y cuando actuó a veces en reuniones de amigos, que lo hicimos bastante, con gente conocida, que compartimos precisamente su amistad, pues él actuaba un poco de, no sé, como dando lo que tenía, que era el arte que tenía, ¿no? O sea, que, y además con desprendimiento. Hay gente que se hace mucho, de cuando hacen una actuación, se hace mucho de ballet. Hombre, él sí que tenía una idea clara de que era un artista. Eso lo tenía clavado, o sea, eso lo tenía ya superado. Él se consideraba artista, él no se consideraba. Lo que pasa es que luego no desarrolló toda la capacidad artística que tenía para su vida, para su familia, para todo esto, sino que se centraba mucho en sí mismo y quizá cortapisaba el terreno que podría pisar. Tuvo bastante confianza conmigo, yo con él también. Era también muy agradecido a cualquier favor que le pudieras hacer, quizás porque no estaba acostumbrado a que le hicieran favores, fíjate. En Poveda, por lo menos en lo que, no porque él me lo dijera, sino porque yo lo deduje, cuando él me contaba los contactos que había tenido con él y todo esto, pues yo saqué en conclusión, no sé si estoy en un error o no, pero yo saqué en conclusión que Poveda descubrió un poco el flamenco con él, vamos, así de claro. Reglas de flamenco que son fundamentales, Miguel Poveda no las conocía hasta que no se la pusieron en bandeja Paqui Lara y Aquino Roma. O sea, esta gente le abrieron un campo, le abrieron algo a Poveda que Poveda antes no lo había visto. Y además lo orientaron también sobre cómo tendría que moverse en ese campo, pero técnicas. O sea, que le dijeron técnica, porque lo demás Poveda es un individuo sumamente inteligente que no hubiera necesitado para desarrollar sus cosas, no hubiera necesitado lo del Quino, pero para conocer la técnica del flamenco sí lo necesitó, al menos se lo pusieron claro Paqui Lara y Quino Roma. Y Miguel Poveda lo dice. Cuando yo empezaba, que él acompañaba a esta cantadora de San Roque, que es Paqui Lara, y recuerdo que eran mis ídolos, tanto Quino como Paqui eran mis ídolos y de los que aprendí muchísimo cuando empecé. O sea, él dice que el conocimiento profundo que adquirió con esta gente del flamenco, donde él luego siguió investigando y aprendiendo, pero que la base se la aportaron la pareja esta, que es una pareja, lógicamente, con un alto nivel en el flamenco. La prueba la tienes en que juntos consiguieron pues todos los premios de Mairena, todo lo que se consiguió, ¿no? Lo consiguieron ellos, y que luego, por desgracia, pues Quino falta y Paqui abandonó ese campo. Tú me tienes que buscar.
recuerdos que tengo yo de mi padre, pues todos son buenos. Como persona, como guitarrista, como todo. Pues yo iba unas veces con él, iba a los sitios cuando tocaba. Y hemos tocado juntos en mi casa. Le gustaba mucho como yo tocaba la guitarra. En esa época yo era muy chiquitillo y empecé a querer yo tocar la guitarra. Y pues me compraron una guitarrita y como estaba siempre de gira, trabajando para arriba y para abajo, pues me llevaron a Cabo en Mesa para que yo aprendiera un poquito las notas. Aprendí con Juan y después aprendí escuchándolo a él. Muchos artistas, todos hacen guitarristas. La historia mía con Joaquín, con Quino, data de hace muchísimos años, cuando él vivía detrás de lo que es la comisaría hoy, y luego se vinieron al pasaje San Antonio, con su padre Manuel, su madre, todos los hermanos. Yo conozco la familia de Quino desde hace muchísimos años. Pero yo a Quino no lo voy a descubrir como artista, porque estaba descubierto. Ya Quino lo conocía España entera. Quizás donde menos se conociese a Quino artísticamente fue en La Línea. Pero en el tema humano, yo creo que Joaquín ha sido de las personas más sensatas, más nobles, más puras que yo conocí en la edad que tengo. Era, la frase yo creo que es la suya, yo creo que era un gran gitano y una humilde persona y un grandísimo amigo de todos los amigos, fuese gitano o no fuese gitano. Quino, en un tiempo, y me sorprendió porque me acuerdo de esto, yo estaba tú lo sabes, Pepe, en uno de los cuerpos de seguridad, y Quino estuvo a punto de ser Policía Nacional. Hoy en día, bueno, sería entonces Policía Armada. Yo lo estuve preparando todo, pero coincidió que en aquel tiempo pues hubo un asesinato de ETA que mataron al comisario Melitón Manzana, y su padre, Manuel, pues su padre le cogió, era un hombre muy, se fue a la antigua, un gitano puro. Y entonces me decía, Antonio, es que este niño metió pestaño ahora, hombre, con la guasa que hay por ahí arriba, hombre. Es que está con tu guitarrita. Esto que tu guitarrita hay que se deja de esta historia, hombre. Para ti sí está bien, porque tú se anhelas eso. Hablamos gitano. Pero para él, en definitiva, Pepe, que no lo dejó. No que su padre, y él, por respeto a su padre, pues desistió de presentarse, porque inclusive tenía esa la convocatoria para ir a examinarse a Sevilla, fíjate. Quino para mí ha sido la persona que más conocía del flamenco de España, lo digo claramente. Muchos cantantes preguntaban, primo, ¿a ti? Y tenía que explicarle. Quino, aparte de ser un guitarrista fuera de serie, tenía un conocimiento del flamenco, yo creo que total. Y el flamenco nunca se termina, pero estaba al día. Era un hombre que conocía todas las facetas, todos los cantes, todas las variaciones, las innovaciones que se han hecho en el flamenco, las conocía él. Y además, cantaba muy bien Quino, cantaba muy bien. Y Quino sabía llevar la musicalidad en las manos y la interpretación en la mente de lo que era el cante. Por eso él sabía tanto de esto, sabía, nunca corrigió a nadie. Si no lo había hecho bien, decía, bueno, sí, no, pero se puede hacer también de esta forma. Tenía una forma muy sutil, muy suave, de corregir a las personas que no hacían correctamente las palabras de él.
una de las obras más grandes que se han visto por aquí, que era Amanecer en Granada. Él lo montó todo, ¿eh? Fue un éxito tremendo. Quiso hacerlo la línea en todo tiempo. Y en cuanto al tema de artista, con Paqui Lara, creo que fueron únicos esa pareja. Pues creo, si sabe la expresión, escuela del flamenco, porque han estado recorriendo España por todos sitios, llevándose los primerísimos premios en todos lados, aplaudiendo a los dos a rabiar. Y lo último ha sido, pues, su vinculación artística y personal con Miguel Poveda. Miguel me hablaba de Quino, algo fuera de serie, me decía, es que Quino es flamenco, Quino es puro, Quino tiene esos dedos tan finitos que tiene, y es increíble la limpieza que tiene tocando, y ese era el tema. Aparte de eso, pues, yo conocí a Miguel Poveda a través de Quino, porque cuando Miguel Poveda todavía no estaba en la altura que hoy tiene, gracias a Dios, para muchos, pero me decía, Antonio, tengo un amigo en Cataluña que no vea cómo va, va como un tren. Entonces, hace mucho tiempo. Y el futuro se diluyen mientras me dices adiós y tú me dices adiós. Él decía, yo veo mejor que esté todo oscuro, que yo esté en el escenario y luego salga un cañón de luz, ¿vale? Y yo empiezo a tocar por seguidilla. Es como yo veo, como tú quieras, tú tienes visión de sobra para eso. Y así se montó. Y la verdad que eso ha quedado impresionado en la mente de muchos aficionados. Les encantó la forma de la presentación de salió su foto en el fondo de pantalla y salió él tocando. Vinieron artistas, como se han visto en los carteles, y muchísimos que se quedaron fuera porque querían venir, era imposible, el cartel interminable. Entonces hablamos con Antonio Benítez en Cádiz, que es uno de los representantes más importantes que tiene España en el mundo flamenco, y me dice, yo me encargo de los artistas. Y aquí la parte de organización pues la damos primeramente yo. Se montó, como tú sabes, el espectáculo, se quedó mucha gente fuera. Hay una anécdota también dentro de esto que fue que Tomatito no estaba en el programa. Pero cuando se enteró, llamó y me dice, oye, que no me he puesto a mí. Mira, Pepe, que es que esto es Antonio Benítez y estamos todos con las manos amarradas aquí y tal y cual. Bueno, pues me ponéis con un bolígrafo. Pero yo fui para allá. Y vino. Y actuó. Fíjate hasta dónde se llegaba esto, el interés de los artistas, venir de donde venía Tomadito para venir acá a trabajar con él, ¿no? Yo hablaba con Nano de Jerez y me decía, yo con mi primo Quino, a donde vaya que ir, eso es lo más grande que hay en el flamenco. Pepe, muchas veces me emociono porque lo he vivido y lo vuelvo otra vez a mi mente y sé de el cariño tan grande que le tenían los artistas del flamenco a Quino y de la copla a Quino, porque eso es que era único. Muchas veces se dice estas cosas y se reitera mucho como una frase dicha ya. Yo te puedo garantizar, Pepe, que lo que te dieron de Quino es real y puro. Quino era irrepetible. Tenía todas las connotaciones humanas y artísticas para hacer, bueno, lo que era ya. Y donde menos se reconoció fue aquí. Por eso ahora tuvimos contacto con el ayuntamiento, con el alcalde que salió, y con Juan Diego López Bonillo, que el hombre fue el guión nuestro, donde se estableció de montar una calle donde él ha vivido siempre, en ese pasaje de San Antonio, pues hemos intentado y hacerlo, se aprobó de poner pasaje Quino Román. Creo que es merecedor como mínimo de eso, y habrá otras cosas que tenemos otros corazones para hacerlo, porque yo, evidentemente, hay artistas en todas las partes de España que tienen su monumento eso, como recordatorio. Y yo creo que Quino Román ha sido el artista más significativo dentro del flamenco, más significativo que ha dado la historia de la línea. Y a partir de ahí he vivido la historia de sus hijos, de sus hijas, de su hijo en este caso y sus hijas, tiene el varón y las tres hembras que tiene, y le he vivido día a día como parte de mi familia. Y él me ha considerado siempre, gracias a Dios, un miembro más de la familia. Alenta la luna lunera. Hicieron un disco que se llama Tras el Cristal, que ahí se está registrado de Quino y Erika. Yo cuando veo a Erika muchas veces, siempre verla, oye, que podía decirle hoy en día, podía decirle, hola Erika, ¿cómo estás? Y tal cual. Bien, siempre que nos encontramos, Erika, ¿qué pasa? Antonio, ¿qué pasa? Ay, nuestro Quino, hijo. Siempre hace alusión a Quino, Erika.
marcó su vida artísticamente porque sabía de la calidad que tenía. Y eso que te he dicho antes, ¿no? De la verdad de Quino. Entonces ella está, dice, si hubiese Quino seguido viviendo, pues yo quizá hubiese hecho mucho más cosas en el flamenco. Se ha portado muy bien. Erika se ha portado como una tía. Ha demostrado ser una tía. Una tía por lo que te voy a contar. Cuando el homenaje a Rocío Jurado, que fue la pesquera, que iba, me llamaron Pepe Infante para tocarle a Carmelo, un hombre ahí. Y el padre de Erika, Miguel, que lo conozco bastante amigo mío, me saludo, y me dice, es muy aficionado al flamenco, me dice, ¿quién me gustaría que la niña, que tú la apoyara la niña y la pusiera un poquito, cantar un flamenco? Yo, por mí no hay problema, a mí me gusta enseñar a la gente, ¿no? Porque para tocar la guitarra y cantar, tiene que saber de cantar más. Es decir, y yo sé de cantar un momento más que de guitarra, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Yo le digo, Miguel, no hay problema. A tocar la llamé yo a ella, digo, Erika, yo tenía un poco de contacto con la chiquilla, y ya nos saludemos. Digo, ¿tú gustas de flamenco? Oh, me gusta. Digo, ¿tú quieres aprender a cantar flamenco? Pues sí. Digo, pues nada, pues vamos a empezar con... ¿Quieres que te pare? ¿Cuándo te vas? Ah, no, tú quieres, no, pues tú el día tal, pues ya está. Y sin lucro de interesadamente, para que no hay dinero por medio, para la mitad de lunes. Yo iba a los terceros en semana. Y si aprende esto, ahora vamos a hacerlo con la guitarra, porque tú aprendes un cante y ahora tienes que cantarlo, meterlo con la guitarra, cantarlo con paz, ¿sí? Y te voy a decir 6 meses y o 7 u 8 y la sábana es murista. Por tu bien, que torne Marta Cayero, te lo digo por tu bien. Y el tío me ha soportado como una tía porque en esos momentos que estábamos con la rica,
ha montado en el ciclo, hemos hecho varias actuaciones y demás y eso. Y se habló de este homenaje a mí. Y yo, Quino, que yo quiero estar ahí contigo. Quino, que yo, no me das más fuera. Y yo, no, Erika, que tú vas, tú vas afuera, tú vas a estar ahí, tú vas a estar. Y te digo que se ha portado, y lo repito otra vez, como una tía, porque con el pequeño o grande boom que ha cogido ahora, y que está súper allá, para acá, para allá, otra me fue esa llamada, me pareció, mira, aquí no, que yo no podía festivar a la homenaje, porque mira, porque me da un rollo, me puede meter una papa, y dice, mira, aquí no, que yo estoy muy liado porque tengo que ir mañana, tengo que irme para acá, me meto cualquier rollo, y como está verdad, no para, ahora mismo no para, pues me lo creo, pero ella no, ella estaba ahí, su palabra ha sido cumplida por mí y por ella, y yo... La humildad hace grande al artista y por eso empieza por humildad. La persona que tiene humildad al final va a recoger lo que tú has sembrado, humildad, va a coger tu fruto, la gente te va a reconocer. Si no hoy, mañana puedo llegar el día que te verás. Ah, sí, tú siembras espino, ortiga. Quino Román, yo creo que una de las figuras del flamenco que la tenemos reconocida aquí en nuestro pueblo, pero que debería de ser reconocida en el mundo entero, en España entera, porque lo que ha ofrecido al flamenco yo creo que es mucho. La sabiduría que él tenía era demasiado. La gente no se imagina lo que ese hombre sabía y lo que tenía dentro, ¿no? Porque la gente lo ha escuchado tocando. ¡Le dijo! Acompañando a cantantes, haciendo sus solos, pero nadie lo ha escuchado cantando como yo lo he escuchado. Bueno, lo habrá escuchado su gente más íntima, su familia, sus amigos, pero yo recuerdo aquí en mi casa, en este salón, ensayando y él diciéndome, tú tienes que hacerlo así, así, y yo lo escuchaba cantar y es que yo me quedaba embobadita porque es que lo hacía tan bien, con tanto sentimiento, porque no era una persona que, él lo decía, dice, yo no tengo mucha voz. Pero yo te puedo cantar lo que tú quieras, cualquier estilo de cante yo te lo puedo. Ya sufrió un desengaño, que no hay callecita que suba, que no la bajé llorando. Y eso a mí, una persona que nadie a lo mejor puede, sabe eso, pero que lo tiene ahí dentro y nunca él ha alardeado de eso, ¿entiendes? Y para mí él ha sido una enciclopedia del flamenco. Y un gran amigo y como persona, a quitarse el sombrero. ¡Siri!
Rita y la Lola. Pues, ¿qué te digo de mi padre? Mi padre, la verdad que como persona, quitaba el sentido, pero como padre, imagínate, ¿qué te digo? Que yo era una niña que siempre estaba con él, muy apegada. Él cuando iba a trabajar, siempre me llamaba, siempre me metía a mí con él para tocar las palmas, para los ensayos. Estaba loca que llegara el fin de semana para decir me voy. Pero vamos, la verdad que siempre hemos estado. Ya por última ya vivía yo con él, porque yo sabía que él ya estaba mal y siempre tenía eso en el pensamiento, de decir, vaya que a mi padre le pase algo y no me pille a mí. Y eso. Y la verdad que es muy duro superar esto y nos está costando mucho, la verdad. Es aún y todavía no lo he superado. Bueno, pues yo con mi suegro, con Quino, más que una relación de suegro y de yerno, era prácticamente como si fuera padre e hijo, ¿no? En esa confianza, ¿no? Porque prácticamente más que estar con él, yo he vivido con él, ¿no? He vivido con él. Desde que me casé con mi mujer hasta el fin de sus días, ¿no? Viviendo con él. Y bueno, ¿qué voy a decir yo de él? Era una persona especial en todos los sentidos, ¿no? Siempre estaba muy pendiente a nosotros, ¿no? Y muy protector, ¿no? Siempre dando consejos y una persona, pues, sí. Nosotros ya te he comentado que teníamos una relación y él siempre me comentaba a todos, mira Juanjo, ¿qué es esto? ¿Qué te parece? Y él era una persona que le daba muchas vueltas a las cosas. Era muy metódico para sus cosas. Le gustaba que todo saliera perfecto. Y era un gran artista. A mí me llevó ya una amistad con ella. Pues yo viví también aquí, en el patio este de aquí de la calle, frente por Baso, donde decía que cayó la bomba, en el patio ese por ahí, en la calle del Sol. Y ella también era joven, ¿no? Ya tendría 15 años por ahí. Ella venía allí y pues ella vivía al lado, yo vivía y el pasaje de apartamento junto, ¿no? Y me iba a su casa y nos poníamos a tocar guitarrita, se ponía ya a cantinear y además venimos ya, que se acordaba de mi venimos ya una mujer que aquí la línea pues tiene un sitio, que es una mujer que se entrega también a las personas que están aprendiendo, le gusta ayudar a las personas que le gustan el arte, ¿no? Para mí venimos ya, yo las quiero mucho, mi mujer, porque la conozco de muchos años. Bueno, Quino, aparte de ser un gran amigo mío, lo conozco a través de mi padre, Brillantina, que era muy amigo de él, íntimo amigo de él. Y a través de, pues, hemos tenido unas relaciones muy buenas, porque Quino era una persona joven, pero Quino ha trabajado desde niño. Entonces ha trabajado con los mejores artistas. No aquí en la línea, sino en la costa que lo está. Entonces a través de, ¿qué te digo?, de mi padre, pues, ha sido esas relaciones que hemos tenido los dos. Nos hemos llevado muy bien. Era una persona de carácter un poco serio, pero era una persona muy alegre, muy divertida estar con él. Porque yo, Valentina, trabajo mucho con el padre, trabajo mucho, me queda mucho con el padre. Y la que tiene un maestro que se acuerda de su padre, que haya conocido al padre, bien, iba a ver el arranque y tiene una que dejaba al padre. Él fue el que estuvo esa noche con él y el que lo llevó a lo que es hoy la Unión Deportiva, que era en la Cruz Roja. Fue la primera estancia que él estuvo allí, él estuvo con Quino, bueno, fue el que sabía todo lo del accidente y el que cómo ocurrió, ¿eh? Entonces él me ha explicado más de una vez la forma de que fue ese accidente. Si mejor que él no lo supo nadie, porque él estuvo con él. Ese fue el primero que puso la piedra en el homenaje. Pasa que a veces se olvida uno cuando toca de la cabeza con la prensa, con la televisión se olvida. Pero ese fue el primer que puso la piedra. Yo no sabía nada. Yo quise hacerle su homenaje el que se lo merece, lo mismo que se merece que le hagan su estatua. Entonces la idea que yo tenía era de hacerlo en el Teatro Velada. Entonces, como ya se apuntaron mucha gente al homenaje y muchos artistas, yo ya
me aparté un poco y bueno, fue un éxito totalmente el homenaje, de lo cual yo me alegro muchísimo, porque se lo merecía, claro. Bueno, pues esa fue la primera piedra. Después ya le fue puliendo. Él, por el trabajo que tiene, se ha dado 8 y media de trabajo, está trabajando citosperina. Yo después no estaba muchas veces en reuniones y demás, pero para mí Manolo ha sido el puntal, ¿no? De, digamos, de poner la piedra esa ahí, porque si no fue Manolo Amor y para... Yo sí quisiera, antes de comenzar mi pregón, agradecer la presencia aquí conmigo de un guitarrista de una talla excepcional, como es Quino Román, para el que yo le rogaría a todos ustedes que dieran su mayor aplauso, porque bien que se lo merece. Pero Paco, aquí no vamos a hablar, porque aquí están los chavales. Mañana nos vemos en la casa, en mi casa. Y esto, ya me cuenta cómo va a ir, cómo no va a ir. Y si yo te lo puedo mejorar, o fin, ya lo ves, te puedo aportar una idea, pues a una sugerencia y tú la ves bien, pues mejor que me han, que no, pues veamos como tú tienes un tal y tal. Al otro día Pablo estaba allí en la carta. Y dijo, Pablo, que él, ¿cómo va esto? Y agarró y me dijo, mira, aquí no, esto va así, así, así. Y yo agarré y la verdad es que, digo, Paco, sería más bonito hacerlo de esta forma, de esta. Y lo vio como lo vi y se hizo como, no que por decir que yo lo hice, no que él, ¿no? Pero que se hizo como yo lo vi, que quedaba un poquito más. Entonces, ¿qué estrofa quería que cantara Erika? Pues entonces cogimos la estrofa más o menos que quería. Yo la medí cantando un poquito yo, enseñándole un poquito para que entrara en el ritmo de ciento, ¿no? Y entonces pues se copió y ya la enseñamos con la rica y la verdad que salió muy bien. Y Paco pues me dijo, Quino, quiero esto, y Quino estaba con Paco ahí. Nacho Farguera, y se me dijo que yo quisiera hacerte un... porque las fotos de que está puesta ahí, el cartel tiene mucha fuerza y me ha gustado de tal manera que la maqueta de la estatua la ha sacado del cartel, que ya es difícil eso, ¿eh? Que yo no había posado allí a su vez, y la he hecho, y que se puso allí en el teatro, y ahora pues quieren hacerla en tamaño natural. De pronto. Ciclo, ese hombre es un monstruo, hombre, ese hombre también es otra persona muy humana, ¿eh? Ese hombre es, el círculo ha sido nuestra sede, nuestra casa, ese hombre ha sido, ahí mismo hecho, está compartido, prácticamente, ahí está elaborado prácticamente todo lo que ha sido homenaje, ¿no? Y sin problema ninguno. Juan Murillo para mí es otro amigo, porque no conocí un amigo, que es difícil, ¿eh? Porque mi abuelo decía, Quinito, ten cuidado con aquel, con los fulanos. Porque hay un refrán que dice, ¿conoces a fulano? Sí. ¿Los días tratados? Entonces no lo conoces. Puesto, ¿no? Y lo vamos tratando mucho tiempo y Juan Morilla es otro amigo que está ahí. En mi corazón también está Juan Morilla. Juan Diego López Bonillo, para mí,
Yo a este hombre no hace mucho tiempo que lo conozco. Ese hombre dice que él me ve a mí por la calle, me ve ahí, y se queda mirando y decía, este tiene algo. Tiene algo, es pintor o es algo de artista, ¿no? Y la verdad que yo a él lo conocí, me lo presentaron. Este año pasado, creo. Este año que estamos. ¿Cuándo lo hace? ¿Este año? No, el año pasado. Y ahí ya fuimos una amistad que ha llegado a... Esa amistad ha llegado a ser pues, una amistad muy, muy, muy sólida, muy grande, una amistad de... Quino era una persona entrañable, un gran amigo, y eso que no fue la nuestra, una amistad surgida en la niñez o en la adolescencia, sino que fue una amistad de su última época vital. Y la verdad que hubo una especie de simpatía recíproca muy intensa, hasta el punto que Quino, cuando hablábamos, venía siempre con un gran aire de confianza y decía, es que tú eres como mi hermano mayor. Él tiene lógicamente sus hermanos y demás, pero con aquello lo que quería decir era que se había establecido unos lazos de amistad absolutamente estrechos, y el sentimiento que era recíproco, digo, que despertaba, era el de una relación muy, muy fraternal. La verdad que yo sentí mucho la muerte de Quino, lo sentí porque parecía inmerecido, dado su propia juventud. Muere con 50 y tantos años, no había llegado todavía a los 60, pero además en la cima de la creatividad. Todos han entregado en el homenaje mío, todos han entregado, ¿no? Como artista, ¿no? Está con muchas ganas de cantar, con muchas ganas de bailar, con más ganas de hacer cosas, ¿no? Pero, y todos han colaborado, ¿no? Mi primo, Antonio Lara, el otro, que es el ayuntamiento, todo. Pero el caso de Juan, digo, no es ya, ya no lo mismo. Vamos a apartarnos de lo mismo. Es un hombre que vemos buen estado y parece que en la vida hay personas que conectan, ¿no? Sin lucro de nada, sin lucro de ningún interés por medio, ¿no? Simplemente por hablar. Te sientes a gusto hablando con él, te relajas con él, y él conmigo, yo con él, y podemos hablar de una cosa, de otro. Y la verdad que para mí, Juan Diego, para mí es un amigo. Es un amigo. Yo creo, aparte de nuestra relación personal, yo creo que el pueblo de la línea le debe un homenaje a Quino Román. No el homenaje que se le tributó en vida, sino una especie de recuerdo permanente de quién fue aquel espléndido señor que tuvo, que era hijo de la línea, y que además se transmite en su propia familia más inmediata, ¿no? La curra por un lado, los chavales y las chavalas por otro lado, su nieta de la que me hablaba maravillas, el propio Quino. Digo, una lástima que Quino falleciera con la edad que falleció, pero vamos, su recuerdo queda ahí, y sería bueno que su música, que fue la gran creación de Quino, su música fuera editada y conocida por los linenses. Y con el llanto de
Como primo, lleguemos a casarnos, una boda muy bonita, gustó nada. Hemos tenido 4 hijos, los hemos criado, los hemos sacado adelante, están casados, me ha dejado tres niñas casadas, muy bien casadas, y una nieta muy bonita. Bondad, por tu arte y por tu manera especial de tocar la guitarra como los más grandes. Seis bailarinas danzan al son que toca, bailan con ternura y pasión, paseando las notas que anida tu corazón. Contigo la soleada no está sola, la bulería se alegra
canta la siguirilla, queda extasiada la debla, bailando por alegría y sevillana, donde los ángeles sueñan. Mientras la granaína pasean por tierra flamenca entre fandangos y algarabía de gitano, artista de pura cepa, el polo y la caña se visten de taranta, se hacen suspiros en lo profundo de tu garganta y se estremece la prima más chica y más gitana cuando a la luz de la luna tú interpretas la nana. Y tus seis bailarinas sueñan, bailan, recitan y cantan con versos lordianos. Y cuando me acompaña como si fuera guitarra, estremezco toda entera desde el corazón al alma y con ella me fundo, Quino, como se funden los metales en las fraguas.